Muy bien, pues si te parece, Ida, ya podemos ir empezando. Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me presento, yo soy Gabriel Belmonte, soy manager en Innoity Consulting, pues, desde los últimos 3 añitos de mi experiencia. Para los que no nos conozcáis, somos realmente una consultoría IT digital con un posicionamiento pues, novedoso y disruptivo. Realmente nuestro objetivo es pues, aspirar a conocer, asesorar y representar a los mejores técnicos del mercado. A nivel histórico, llevamos unos 10 años en Francia, unos 6 años en España y aproximadamente pues, somos unas 450 personas en total y más de 100 personas en España. Bueno, y estamos muy contentos realmente, ya que bueno, somos más de 30 apuntados en este webinar. Así que bueno, gracias a todos por uniros. Y sobre todo, pues agradecer a Didac, ya que bueno, será nuestro ponente de hoy. Sin él, realmente pues, no sería posible esta charla. Y bueno, hoy comentar que hablaremos de OpenTelemetry. Bueno, veremos un poco por encima pues, los denominados tres pilares o verticales de la observabilidad, que son los logs, métricas y trazas. Además de a qué nos referimos pues, cuando hablamos de observabilidad y por qué OpenTelemetry. Pues es el primer paso para conseguirla. Sobre Didac, pues Didac es Senior Software Engineer y consultor de Innoity. Él se define como geek del diseño y la arquitectura del software, si no me equivoco, Didac. Y Me bueno, gusta, sí. de nuevo agradecer, Didac, tu ponencia. Bueno, un poco la estructura serán unos 40 minutos de presentación. Y después, pues, la ronda de preguntas, que bueno, nos podríamos alargar hasta unos 20 minutitos más o menos. Y las preguntas, pues, las haremos en el apartado de preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Así que nada, bueno, Didac, te dejo la palabra. Vale, pues gracias a todos por asistir aquí a este meetup. Voy a compartir la pantalla. Vale, creo que ya la estáis viendo, ¿no? Gabriel, esto creo que sí me se me ha pasado. O... Avanzamos, no te preocupes. Sí. Perdón. Vale, pues vamos a empezar la charla. Vamos a hablar un poquito sobre la observabilidad antes de nada. Ya que al final esta charla sobre OpenTelemetry, la finalidad de OpenTelemetry también es ayudarnos a obtener una buena observabilidad, como ha comentado Gabriel. Entonces, ¿qué es la observabilidad, no? Hay diferentes versiones de qué es la observabilidad. Cada uno a veces pues, podemos discutir entre nosotros, ¿no? ¿Qué es la observabilidad? Incluso puedes ir a diferentes foros y la gente llega a opinar muchas veces diferente, ¿no? Y yo pues, voy a dar un poco mi opinión sobre qué es la observabilidad. La sociabilidad para mí al final es ayudar a las personas, ¿no? Que están construyendo una aplicación, una solución, está distribuida o no, pues a construir modelos pues, para que sus sistemas sean comprendidos fácilmente y por ello se puedan mover más rápido. Cuando hablo de que puedan ser comprendidos es a nivel de entenderlo a través de la sociabilidad de las diferentes herramientas que podemos tener, ¿vale? No entrando en código, eso jamás. Entonces, la seguridad siempre que hablamos de seguridad hablamos desde fuera, ¿no? De lo que vemos desde fuera. Y también, pues, que se tenga una visibilidad de cómo se está ejecutando realmente este sistema, ¿no? El sistema en el que estamos trabajando. Es decir, si yo, por ejemplo, entro en una empresa o no tengo conocimiento sobre cómo funciona cierto flujo, desde que un usuario da clic a un botón en la UI y qué sucede por detrás, ¿no? Hasta que finaliza, ¿vale? Puede lanzar un comando o una request a la API, cualquier cosa, y por detrás pueden haber diferentes procesos, síncronos, asíncronos, como sucedan, ¿no? Pero realmente no sabemos qué está sucediendo, ¿no? Entonces, la gracia de la seguridad para mí es que alguien no tenga que meterse en el código para poder llegar a saber cómo funciona ese flujo, ¿vale? Y por último, esto que estoy comentando, pues nos ayuda, ¿no? A estar atentos de cómo evoluciona nuestro sistema, ¿no? Nuestra aplicación. Si hoy resulta que para crear determinada entidad de base de datos hay que realizar una serie de validaciones, flujos de lo que sea la aplicación o interacciones con diferentes servicios, pues yo el día de mañana, si estoy en desarrollo, pues yo puedo llegar a ver cómo ha cambiado ese flujo sin llegar a ver el código. Yo directamente, pues a través de las herramientas de monitorización, seguridad, pues podemos llegar a verlo, ¿no? Hay un montón de herramientas. De proveedores, pueden ser pues New Relic, Datadog,
otro se llama LiveStep, no sé, hay un montón, ¿no? También pues lo típico como Grafana y demás. Vale, entonces, ¿qué sucede, ¿no? Cuando por primera vez, yo qué sé, pues desarrollamos nuestra aplicación, ¿no? Y decimos, oh, venga, esto va para el cloud, ¿no? O, oye, pues genero mi paquetito y lo entrego al cliente o para mí mismo, ¿no? Lo ejecuto en mi máquina local. Pues realmente lo que vemos es nada. O sea, realmente, yo por ejemplo vengo del mundo .NET, ¿no? Podemos activar el profiler al final de .NET, ¿no? Que te da información, pero demasiada información y realmente no va acorde a lo que a lo mejor nosotros necesitamos, que es el nivel del flujo de nuestra aplicación. Realmente vemos logs, métricas, lo que sea, o incluso podemos activar counters y demás. Vale, entonces, lo normal, ¿no? Lo que hemos visto hasta hoy en día, bueno, se sigue viendo, sí que se está evolucionando ya, sobre todo en aplicaciones cloud y demás, pues básicamente es lo que yo llamo un poco la obsoleta observabilidad, ¿no? Que no tiene por qué ser obsoleta, que se puede usar en determinados casos, pero para el día a día y en la mayor parte de aplicaciones sí que es verdad que la observabilidad se puede llevar más allá. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy en día muchas veces en muchas aplicaciones? Pues básicamente nos encontramos que al final, para entender qué sucede en nuestro sistema o para que la gente que necesita ver qué ha sucedido o entenderlo, qué herramientas le ofrecemos, ¿no? Al final lo que tenemos realmente son métricas y logs, ¿vale? Eso es lo que normalmente tenemos, pues tenemos las métricas de nuestro servidor o de nuestro cluster, de Kubernetes, de nuestro Docker, de lo que sea, ¿no? Nuestros contenedores, de lo que sea. Aparte de ello, también pues, podemos tener métricas de nuestras propias aplicaciones, ¿no? La telemetría que nosotros decidimos enviar, ¿no? Exportar a Prometheus, por ejemplo, ¿no? Entonces, Grafana, lo que vemos aquí, pues Prometheus. Y después tenemos los logs, ¿no? Pues que nosotros al final enviamos pues diferentes eventos de lo que ocurre en nuestra aplicación, ¿no? Con esto pues tendríamos las métricas que al final representan numéricamente algo que sucede, ¿no? A través del tiempo, y los logs al final que son registros que suceden en un instante concreto, ¿no? Que nos puede dar un contexto valioso en ese cierto punto, pero en un contexto valioso a nivel global, ¿vale? Entonces perdemos lo que es el contexto del flujo del usuario, que realmente es lo que nos ayuda a veces a saber cómo se comporta nuestra aplicación y cómo hemos llegado a este punto, ¿no? O por dónde ha pasado todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que al final dentro de nuestra observabilidad metemos a un tercer actor, que es el senior dev, ¿no? El desarrollador senior, ¿no? Porque es el senior, pero al final es una persona que está desarrollando, que lleva desarrollando la aplicación, la solución, ¿no? El proyecto, pues años, he puesto más de 5 años, pues los años que sean, ¿no? Que es el que al final está contigo y te dice, ostras, pues si aquí vemos que ha empezado a ir lenta las peticiones a la base de datos y ves que hay aquí logs de tal, eso quiere decir que tal, cual, ¿no? Y esto es porque pasa por aquí, hay muchas peticiones de tal, no sé cuántas, la situación que sea, ¿no? Entonces, al final, nosotros para entender el contexto global de la transacción que ha sucedido entre diferentes microservicios o en un mismo servicio, al final necesitamos a alguien que nos guíe o nosotros ir al código a ver realmente con qué ha podido interactuar, ¿no? Nuestra aplicación. Puede haber interactuado con diferentes servicios vía HTTP o gRPC, puede haber interactuado con Redis, con Mongo, con MySQL, MySQL Server, ¿no? Cualquiera al final. Es un contexto valioso que nosotros estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo podríamos quitar la pieza del desarrollador senior, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros entender el flujo de todo lo que está sucediendo en nuestro sistema y entender nuestra aplicación sin este desarrollador? Pues vamos a iluminar un poquito ahora la imagen, ¿no? Que acabo de dibujar yo mentalmente. Y pues ahora entra, cambiamos el tercer actor, que era el desarrollador, por las trazas. Entonces, ahora tenemos los logs, que es lo que hemos dicho, un registro de un evento concreto, ¿no? Que sucede, que nos provee información valiosa sobre ese instante de tiempo, en ese contexto. Las métricas, que al final es la representación numérica, ¿no? Diferentes métricas que queremos obtener. Y después, lo que hemos cambiado por este desarrollador son las trazas. Que las trazas lo que hacen es que nos cuentan la historia. ¿La historia de qué? La historia, pues, de una interacción completa del usuario, ¿no? Lo que he comentado al principio, que para mí, por ejemplo, es la usabilidad, ¿no? Que nosotros podamos ver la interacción completa del usuario y que se nos muestre de una manera gráfica, visual y amigable para nosotros, para que podamos llegar a entender qué ha sucedido en todo nuestro sistema para que llegue a cierto punto, ¿no?
Y otra cosa muy importante es que estas tres llamadas verticales, que se normalmente llaman pilares, ¿no? De la solubilidad, que son las métricas de las trazas, es que las podamos combinar entre ellas, es decir, que tengan relación entre ellas. Porque al final, lo que nos encontramos muchas veces, por ejemplo, en el caso este anterior que he contado, encontramos muchas veces además, es que podemos tener métricas, muy bien, y después tener logs. Pero los logs sí que nos dan alguna información más concreta, ¿no? Del contexto, ¿vale? Pero no podemos relacionarlo realmente. Si tenemos muchos servicios, muchas veces no podemos llegar a relacionar por qué ha sucedido esto, ¿no? Entonces, lo que nos da la hora de meter las trazas y poder relacionar esas trazas con los logs y a la vez con las métricas, nos da el poder de entender en un contexto qué ha sucedido en ese contenedor o en ese servicio a nivel de flujo, y dentro de ese flujo qué trazas son las que se han lanzado en ese flujo concreto, y a la vez qué métricas tenía ese host, ¿vale? Eso al final es una información muy valiosa. Vale, pues lo que hemos comentado un poquito sobre los logs, ¿no? Pues aquí he metido algo así un poquito visual, para antes de empezar con el telemetry, pues para ver, ¿no?, más o menos lo que son los logs que nosotros usualmente vemos, ¿no? Básicamente, pues normalmente son estructurados, ¿no? Tenemos nuestras propiedades, nuestros atributos que les metemos, ¿no? Y básicamente lo veríamos tal que así. Es un ejemplo de esto con SEC, con el proveedor SEC. Después aquí tenemos las métricas, ¿no? Al final pues nos notamos nuestras dashboard con lo que hemos comentado, métricas numéricas. Podemos hacer histogramas, contadores, un montón de cosas diferentes, y al final pues exponerlas de diferentes maneras visualmente, ¿no? Y por último, las trazas. Esto que a lo mejor para muchos es más nuevo, ¿no? Las trazas. Pues normalmente las métricas y los logs sí que se ha visto mucho, pero las trazas, pues yo por ejemplo, hasta hace bastante tiempo, pues yo no conocía qué eran las trazas. Pues básicamente es esto, ¿no? Es como un diagrama de Gantt en el que nosotros podemos identificar un flujo, ¿no? Que ahora más adelante entraremos un poquito más en detalle cuando expliquemos OpenTelemetry. Básicamente aquí pues podemos ver que hay un flujo en el que pues bueno, llega primero a una aplicación, al backyard system, ¿vale? Y simplemente pues hace una request a la front page, y la front page pues hace diferentes interacciones, ¿no? Vemos que incluso pues va a las movies, hace diferentes consultas y demás, ¿no? Y vemos que está actuado de una manera tipo diagrama de Gantt. Ahora entraremos cómo se pinta esto y el por qué. Cómo interpretar esto. Entonces, bueno, yo soy Didac Rius, ya me ha presentado antes Gabriel. Soy un consultor de InIT y nada, espero que esta charla sobre OpenTelemetry sea interesante. Veremos aspectos básicos al final de OpenTelemetry para entender un poco el estándar y lo que se busca con ello, ¿no? Y para que entendamos realmente cuando vemos algo cómo lo pinta, cómo se consigue. Y no entraremos en cosas más avanzadas, por lo menos en este meetup. Entonces, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos un título, OpenTelemetry, ¿no? El Tinder de la observabilidad. Básicamente el Tinder es un juego de palabras, de la observabilidad, más que nada porque la gracia que tenemos con un estándar al final es, bueno, que no dependemos de ningún proveedor, no estamos desarrollando para un proveedor concreto, no estamos desarrollando para una API concreta de un proveedor, ¿no? Entonces, vamos a suponer una pequeña historia, ¿vale? De una mañana, para antes de entrar en lo que es OpenTelemetry en sí, vamos a suponer un contexto de una mañana en la que todos somos José, ¿vale? Bueno, el chico se llama José, ¿vale? Y bueno, pues somos un desarrollador de software, ¿vale? En el próximo PI, el próximo sprint o en el próximo mes, pues debe implementar la telemetría de una aplicación, ¿vale? Y esta vez para Datadog, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a José, ¿vale? Que está hablando con Manuel, con un compañero suyo. Y le comenta que, ostras, tiene que desarrollar otro adaptador para el envío de la telemetría, para, no sé si serán las logs, las métricas, trazas, si está usando alguna PM, no lo sabemos, ¿vale? Alguna application monitoring performance, ¿vale? No lo sabemos, pero él dice que ahora tiene que desarrollar otro adaptador para Datadog porque, por lo que sea, están migrando, ¿no? Entonces, a Manuel se enciende la bombilla y dice, ostras, pues a mí me suena de que estás con Azure Insights, ¿no? Y dice, le comenta, pues mira, pues hay algo que se llama OpenTelemetry. Básicamente es un estándar para los datos de telemetría. O sea, al ser un estándar, ya no tendrás que desarrollar para esos diferentes proveedores, ya que es un estándar, ¿vale? Entonces, pues José, sorprendido, dice, explícame un poco más.
Y Manuel le dice que bueno, que en el estándar, pues esto que hemos comentado, no es proveedor y que exportas pues donde quieras y cuando quieras, ya que podrás cambiar de proveedor fácilmente. Entonces, al final, lo que comenta Manuel, con toda la razón, es que al final tú te puedes centrar en mejorar el valor de la telemetría que tú generas para tú mejorar tu seguridad, porque telemetría al final sí que es verdad, o cuando tú estás desarrollando una telemetría, ¿no? Estás implementando la telemetría en tu aplicación, pues que tú puedes exportar donde tú quieras, sea con un telemetría o con otro, pero puedes hacerlo de una manera incorrecta o no, o sea, puedes generar una mejor telemetría o no. Es cosa de los desarrolladores esto. Pero sí que al solo requerir de una implementación, pues tú podrás centrarte más en el valor que eso está generando y no en si ahora me tengo que aprender a la API o no. Entonces, pues nada, le dice que antes de aprender especificaciones de proveedores concretos, pues que le eche un vistazo a Pentelemetry. Entonces, pues José dice lo que acabamos de comentar, que con una única implementación, pues que sí podrá ser capaz de exportar no solo los IMTA, sino también las trazas que hemos comentado al proveedor que quiera. Y pues no tiene que aprenderse más APIs, ¿no? Entonces, pues le dice Manuel que sí, y que además, pues hay una pieza de relación con OpenTelemetry que se llama Hotel Collector, y que eso lo que le provee, además, como una capacidad más, es que podrá cambiar de proveedor sin necesidad de ni redesplegar la aplicación. Es decir, no hace falta ni parar la aplicación, ni hacer ningún cambio en la aplicación, ni redesplegarla, nada. La exportación de esa telemetría a los diferentes proveedores será de manera totalmente agnóstica a esa aplicación, a los servicios que tenga deployados, ¿no? En producción o en el entorno que tenga. Y mucho más, ¿no? Tiene muchas cosas que ya vamos a entrar, pero vamos a ver estas cositas que ha comentado Manuel, ¿no? Entonces, como todos somos José, pues estamos aquí para aprender un poco sobre OpenTelemetry, ¿no? Y pues antes de empezar a implementarlo o a probarlo o cualquier cosa o por curiosidad, ¿no? Pues vamos a validar que lo que nos dice Manuel pues es un buen consejo, ¿no? Entonces, pues aprendamos. Vamos a ver un poquito qué es los componentes, un poco el mapa de flujo y el Hotel Collector, que es esa pieza agnóstica, esa cosa que ha dicho Manuel, que puedes cambiar de proveedor sin hacer ningún cambio en la aplicación y por tanto no hace falta ni redesplegarla. Vale. Pues vamos allá. ¿Qué es? ¿Qué es OpenTelemetry? Pues básicamente OpenTelemetry es un proyecto open source que está hospedado por CNCF, ¿vale? Que es la Cloud Native Computing Foundation, que básicamente es como el hogar independiente, ¿no? para los proyectos open source de código abierto, ¿vale? De rápido crecimiento y que tienen una implicación crítica, que son críticos para la infraestructura de la tecnología, ¿vale? Global, no a nivel de nada concreto, de ninguna tecnología de desarrollo ni nada, sino a nivel global. O sea, agnóstico a los diferentes lenguajes. Pues, al final hablamos de open source de infraestructura. Entonces, es un proyecto de código abierto, el cual pues lo que nos trae, lo que nos provee es un estándar, ¿no? para generar datos de telemetría. No, al final, cuando hablábamos de estándar, nos dicen que esto es un estándar y que va a ser el estándar de todos, que va a ser muy usado. De hecho, ya está empezando a ser acogido por grandes empresas y hay grandes empresas que lo están empezando ya a usar y hay empresas que ya lo usan. Pues el estándar lo que nos dice al final es que nos proveerá, al final nos proveerá seguridad, ¿no? La seguridad de que nuestros servicios únicamente los tenemos que instrumentar, tenemos que generar la telemetría una única vez, a no ser que queramos mejorar alguna telemetría o debemos añadir algo nuevo, ¿no? Algunas piezas nuevas, pero realmente será implementarlo una única vez para un caso concreto, ¿no? Entonces, con ello no tenemos que hacer ningún caso concreto y sabemos que podemos siempre estar centrados en el valor que estamos aportando con eso. Y después el estándar al final, pues un estándar al final lo define con sus especificaciones, ¿no? Que puede tener sus APIs. Pues básicamente, pues la especificación, ¿no? Pues proporciona, digamos, los detalles o si vamos a hablar del mundo de la programación, los contratos, ¿no? No específicas de nuestro lenguaje, pues que debemos implementar, ¿no? Aquellos contratos que debemos implementar en los que queremos adherirnos, ¿no? a ese estándar, a esa especificación. ¿Y de dónde surge OpenTelemetry? ¿Por qué surge? Bueno, sí, surge para crear un estándar para la telemetría, ¿no?
porque siempre, pues normalmente siempre se ha desarrollado para proveedores concretos, sobre todo con los APMs, los tipos de APMs, en realidad y demás, que hay que crearlos a mano muchas veces, bueno, los creamos todos a mano y tal, y es un coste añadido. Pero realmente ya existían algunos estándares, que eran Open Tracing y Open Census. Open Tracing era un, bueno, era, es, de hecho, sigue siendo claro, un estándar de generación de trazas. Y Open Census es el estándar de generación de métricas. Entonces, básicamente, OpenTelemetry lo que ha hecho es coger estos dos y además ha añadido en la familia pues, el otro pilar o vertical de la usabilidad, que son los logs, ¿no? Que de hecho, empezó por estos dos, que son los que más rápido salieron en release. Y le está tardando más en sacar en release lo que son la parte de logs, la vertical de logs, porque es algo que no estaba hecho. Entonces, ahora que hemos visto un poquito qué es, vamos a ver los componentes, ¿vale? de OpenTelemetry. Básicamente, por lado de la aplicación, ¿vale? Lo que tenemos pues, son las APIs, ¿no? Lo que hemos comentado, las especificaciones al final, las cuales pues, han de implementar, ¿no? aquellos lenguajes que quieran adherirse a ese estándar, ¿no? Entonces, pues básicamente, eso se hace desarrollando SDKs. Los SDKs pues, ya son propios de cada lenguaje, sea .NET, Node.js o el que sea, Java además, que desarrollan su SDK a partir de la API, ¿no? De aplicaciones de OpenTelemetry. Entonces, en el SDK, pues los proveedores, la opción que tienen es que ellos pueden desarrollar sus span exporter que vemos aquí, ¿no? Aquí si vamos a ver aquí las trazas, veremos el tracer, veremos pues que tenemos un span processor y un span exporter. Span exporter es lo que les da facilidad a los terceros, ¿no? De desarrollar su exporter, su exportador, ¿vale? Para su proveedor, ¿vale? Esto a nivel de código, pues estamos hablando de SDK. Entonces, a nosotros no nos interesa a veces pues este SDK, ¿no? Porque a lo mejor lo queremos hacer a través del conector, como veremos después, en la pieza de aquí debajo. Entonces, aquí vemos que tiene después el span processor, que al final es el que se encarga un poco del tiempo de vida, de manejar el tiempo de vida del span, que ahora después veremos lo que es un span. Y así por encima, vemos aquí que hay un shared context. El shared context es el contexto compartido entre las trazas, métricas y también logs, ¿vale? Aquí no están los logs, pero en logs. Que básicamente es lo que hace que se correlacionen entre ellos. Y también también tenemos un propagador, como vemos aquí, que es el que nos ayuda a propagar ese contexto a través de diferentes servicios, para que esos servicios tengan idea de en qué contexto, en qué traza se encuentra, ¿vale? Por otro lado, pues aquí también vemos que tenemos Meter, que bueno, aquí tiene sus especificaciones, tiene su exporter para que lo desarrollen pues las diferentes contribuciones de los diferentes terceros, ¿no? Porque los terceros, como pueden ser los más conocidos, ¿no? Y demás. Y por otra parte, ya fuera, un componente que tenemos fuera es el colector, que este ya no es del lado de aplicación, es el que tenemos fuera. Pues decimos que es agnóstico a la aplicación y podemos cambiar de proveedores, pues sin necesidad de redeployar la aplicación. Que el colector, al final lo que tiene también, pues son sus exportadores, ¿no? Aparte que también tiene diferentes piezas que ahora veremos y que también podríamos hacer desde el SDK, bueno, a través de código, ¿no? Pero que lo veremos directamente desde el colector. Y bueno, a partir de aquí ya veremos que llega el vendor ingest, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría el flujo de la telemetría ahora metiendo ahí OpenTelemetry? Pues simplemente pues nuestra aplicación .NET exportaría, por ejemplo, a Jagger y a Prometheus, ¿no? Si quisiéramos cambiar de Jagger, que es un es para las trazas distribuidas, ¿no? Yo para trazas distribuidas open source, quisiéramos cambiarlo a otro cualquiera, otro proveedor, podríamos hacerlo. Al igual que en vez de Prometheus, pues podríamos hacerlo en otro diferente, ¿no? Con Node, pues igual, tenemos esa facilidad. Entonces, ¿cómo con OpenTelemetry conseguimos esto, ¿no? Lo que hemos visto antes respecto a las trazas distribuidas, que es un valor añadido a lo que vemos normalmente. Pues vamos antes a ver un poquito las propiedades al final que define la especificación de la API de OpenTelemetry y el léxico, ¿vale? Más básico de las trazas, ¿vale? Las trazas y al final lo que correlaciona esas trazas con lo que pueden ser logs y métricas, ¿vale?
Básicamente, lo que tenemos es un span, ¿vale? Y este span al final representa una unidad de trabajo, ¿vale? La unidad de trabajo es esto que hemos, este diagrama que vemos aquí a la derecha, tipo Gantt también, como el anterior aquí que veíamos. Básicamente aquí lo que vemos a la derecha es que tenemos diferentes spans, ¿vale? Que son unidades de trabajo, ¿vale? Son los componentes más básicos de las trazas. La traza, que no está puesta aquí, básicamente es todo. Es el contexto entero, ¿vale? De todos los spans agrupados por una unidad lógica que sería la traza, ¿vale? En un flujo. Entonces aquí vemos que tenemos diferentes spans. Estos spans, todos, si nos fijamos, comparten un mismo trace ID. El trace ID, al final, pues, es el ID de la traza al que pertenece ese span. Es decir, en el contexto que pertenece ese span, para saber a qué traza tengo que meter ese span, ¿vale? Después tenemos el span ID. El span ID, pues, es el ID de cada uno de estas unidades de trabajo. Y el span context, el contexto del span. Que el contexto del span es el conjunto de la traza, el ID de la traza y el ID del span. Al final lo que haces esto es que es algo único. Un ID de span más un ID de traza es algo único. Es un span dentro de una traza. Es único. ¿Vale? Tenemos un parent ID. El parent ID, básicamente aquí, si vemos aquí, veremos que, por ejemplo, si tenemos un servicio, una API, a la que decimos créame un usuario, ¿vale? Básicamente aquí el primer span no será create user, bueno, que créame un usuario, ¿vale? Y por dentro lo que puede hacer, por ejemplo, es crear el usuario en base de datos. Entonces, eso que veremos aquí, que es crear el usuario dentro de la base de datos, es una acción que está ocurriendo, es una unidad de trabajo al final, ¿no? El span, que está ocurriendo dentro de la unidad de trabajo de la request que estamos haciendo en la API. Entonces, al final lo que es un hijo. ¿Y cómo identificamos que es un hijo que está interno en esa llamada? Pues a través del parent ID. El parent ID básicamente lo que tiene es el ID del span padre, ¿vale? Entonces con eso ya podemos empezar, con esto ya podemos dibujar el mapa de Gantt. Ya podemos empezar a dibujar ese mapa de Gantt. Después tenemos atributos, los cuales, pues, son, al final es un diccionario, es un clave valor, ¿vale? Que contiene metadatos, pues, sobre qué información lleva la operación, ¿no? Que se está rastreando, que se está llevando a cabo. Tenemos el baggage. Los atributos siempre son a nivel general, ¿vale? En flujos, pero a nivel general, que comparten toda la aplicación normalmente. El baggage es como una mochila en la que nosotros metemos atributos de una operación concreta. Pues no sé, a lo mejor a nosotros nos interesa que en nuestro diagrama de Gantt, en nuestro proveedor, ¿no? Cuando vemos las trazas, pues nos interesa que se vea el user ID al que estamos haciendo la query, ¿no? O yo qué sé, el user ID que estamos creando, o no lo sé, alguna cosa concreta que queramos mostrar de nuestro proceso interno, cualquier cosa. Pues nosotros eso lo añadimos a la mochila, ¿no? Al baggage. Y finalmente un status code para comentar, pues, para decir si ha habido algún error o no. Y los diferentes servicios, pues esto al final, como vemos aquí, es un servicio, pues los diferentes servicios al final pueden estar metidos en una misma traza. Podemos ver todo el flujo de aplicación, lo podemos ver gracias a la propagación, al propagation context, a la propagación del contexto, que básicamente es propagar el span context del que hemos hablado. Es decir, si yo soy A, yo soy servicio A, y te hago una request HTTP a ti, servicio B, pues yo te voy a propagar a través de headers, por ejemplo, de las cabeceras de las requests, te voy a propagar el span context. Es decir, te voy a propagar la traza y el span que soy yo, que tengo yo. Entonces, cuando llegue al servicio B, el B irá a coger los headers y dirá, vale, esta es la traza, esta es el span, pues yo inicio mi span, mi unidad de trabajo, la inicio dentro de esta traza que me acaba de asignar. Y si soy hijo de, si quiero interpretarlo como hijo de, pues lo meto dentro de, le pongo como padre ese span que me está llegando, el span ID que me está llegando.
Y con esto básicamente podríamos dibujar el diagrama de Gantt. Espero que más o menos haya quedado claro, si no, ahora más adelante pues lo vemos. Vemos pues que las dudas que tengáis para explicarlo mejor si hace falta. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de cómo sería esto traducido, ¿no?, al final la información que enviamos. Esto lo he puesto aquí para pues, si no se entiende, pues para verlo aquí más, para verlo mejor, ¿vale? Para verlo ya en JSON, digamos, la información que se está enviando a nivel de OpenTelemetry, ¿no? Entonces, aquí, si lo vemos todos bien, aquí veremos pues, que tenemos tres spans, ¿vale? Estos son tres spans. Tres spans generados desde nuestra aplicación. Tenemos la izquierda, que es, aquí pone child of span, el hijo del span 1. Tenemos otro que también es hijo del span 1. Y uno que es el padre del span 1, ¿vale? Entonces, vemos que en el parent span 1, el de la derecha del todo, vemos que tiene el contexto y tiene un trace ID que finaliza con DF2, ¿vale? Vemos que los demás spans también finalizan con DF2. Por lo tanto, con eso ya vemos que todos los que todos los spans que pertenecen a una traza, pues, los tendrán en un trace ID, en el problema que hemos comentado, trace ID. Después también podemos ver que cada uno tiene un span ID, el cual es único. Dentro de la traza, como hemos comentado, cada span tiene su propio ID, que debe ser único. Y el conjunto del trace y el span es único, el valor de ambos. Vale. Entonces podemos ver que el parent, ¿cómo podemos saber que el parent realmente es el inicio, es la unidad de trabajo inicial de la traza? Pues lo podemos saber porque el parent ID, que hemos comentado, es null, es decir, no apunta, no es hijo de ninguna, de ningún span en unidad de trabajo. Mientras que los otros dos sí que tienen un parent ID. Si nos fijamos en el parent ID, finaliza en C13, es el mismo que el parent span que finaliza en C13. Por lo tanto, por ejemplo, por este de en medio, el child of span 1, podemos ya descubrir, ¿no?, saber que es hijo de span 1, quiere decir que se está realizando la misma unidad de trabajo que esa unidad de trabajo. Como he comentado, esto podría ser perfectamente, pues aquí vemos que hay diferente información, el header, ¿no?, un ejemplo que he cogido, pero esto podría ser una consulta base de datos. Esa consulta base de datos, pues sabríamos que está siendo ejecutada desde dentro de la llamada de la request al post de crear usuario, ¿vale? Y pues aquí tenemos otro span que también es hijo del mismo padre, ¿no? Pues a lo mejor ha hecho una llamada a un servicio por HTTP y luego ha hecho una llamada a base de datos. Entonces, pues tendríamos dos child span, ¿no? Dos hijos. Aquí también vemos que tienen los atributos, ¿no? Pues normalmente, pues aquí, mira, aquí también se pueden añadir pues, diferentes cosas como el HTTP, también pues el resultado de HTTP, el status code, ¿no?, del HTTP, si es un 400, un 500, depende del proveedor, pues, como esto es el estándar, pues el proveedor ya decide que si un 400 lo muestra como error o no, muchas veces, ¿no?, ellos ya lo interpretan. Y pues aquí tenemos información valiosa de la metadata. Entonces, tenemos también aquí eventos que podemos ver, que no hemos comentado, que son eventos que nosotros podemos ir lanzando, podemos decidir poner para informar de algo que sucede dentro de esa unidad de trabajo, ¿no?, concreta. Vale, pues ahora que más o menos hemos visto qué es OpenTelemetry, vamos a un siguiente paso de abstracción, ¿vale?, que es cómo puedo separar totalmente la transformación y procesamiento de esa telemetría, de esos datos que estamos generando, de la aplicación, al igual que también su posterior envío, ¿no?, a los proveedores. Pues básicamente tenemos el Hotel Collector. El Hotel Collector es una pieza totalmente independiente, una pieza que básicamente lo que hace es que ejecuta pipelines que nosotros definamos, ¿vale? Unas pipelines que nosotros definamos, unos flujos que nosotros definamos. Básicamente estas pipelines constan de receivers, ¿no?, de recibidores, procesos, procesadores y exporters, que son los exportadores, ¿vale? Y podemos configurar pipelines para trazas, métricas y logs. Cada uno puede tener su pipeline, ¿vale? O sea, pues la pipeline de traza tendrá el que recibe, cómo se procesa y dónde se exporta, al igual que las métricas y los logs. Y el colector puede tener dos roles diferentes, que puede ser como un agente corriendo al lado de cada una de las aplicaciones o cada uno de los hosts, ¿no?
o como gateway, que puede ser un servicio totalmente independiente que esté por ahí en un clúster o lo que sea, y pues básicamente agrega información de los diferentes agentes o tienen al gateway, y el gateway pues envía a diferentes proveedores, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, pues tenemos pues las pipelines que he comentado y los diferentes steps de la pipeline, ¿no? que podemos crear. Entonces, nosotros en una traza, básicamente nuestra aplicación, podemos decir, envía las trazas, las métricas y los logs al colector de OpenTelemetry, ¿vale? Al hotel collector. Todo lo envías al colector. Entonces, el colector dirá, vale, me ha llegado una traza. Vale, para la traza, ¿qué tengo que hacer? Voy a ver la pipeline que tengo definida de la traza. Vale, lo he recibido por aquí, tengo que hacer algo, a lo mejor el procesador o el proceso no, es opcional, tú puedes transformar los datos, puedes añadir atributos como de entorno, por ejemplo, puedes transformar, puedes filtrar, puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Con esos datos que te llegan. Y después los exporto aquí. En caso de que me llegue una métrica, pues ¿qué hago? Pues lo recibo por aquí, pues lo voy a procesar de tal manera o no voy a hacer nada para procesarlo. Y lo exporto a estos proveedores. Y con los logs, pues lo mismo. Entonces, las diferentes features del colector se pueden ver en GitHub. Ahí vemos todas las que hay disponibles. En el GitHub público de OpenTelemetry Collector y en el OpenTelemetry Collector Contrib, que son las contribuciones que hacen terceros. Por ejemplo, en el country podemos encontrar cosas sobre AWS de Amazon Web Services, podemos encontrar cosas de Azure, en el caso del Jagger, que es con el que veremos ahora el ejemplo, podemos encontrar New Relic, podemos encontrar diferentes proveedores, ¿no? Ahí. Entonces, al igual que también procesadores que son contribuciones de la gente, que hace que haya más procesadores y podamos usar esos procesadores en nuestro colector. Entonces, ahora el flujo de envío de telemetría con el colector sería el siguiente. Tenemos las dos aplicaciones, .NET y Node, por ejemplo, y las dos envían al OpenTelemetry Collector. Y el OpenTelemetry Collector, pues el del collector, tendrá sus propias pipelines para las trazas, para las métricas y para los logs, ¿no? Y redireccionará esas trazas o métricas o logs al proveedor que nosotros le hayamos dicho al colector. En este caso, pues las trazas las enviará al Jagger y las métricas serán scrapeadas por scrapping pues por Prometheus, ¿no? Abrimos un puerto y Prometheus irá cogiendo esas métricas. Entonces, básicamente, con OpenTelemetry y Hotel Collector, las ventajas que tenemos es que desarrollamos una única vez la instrumentación por servicio. No nos hace falta desarrollar la instrumentación, la telemetría, generar los datos de telemetría por cada uno de los proveedores que vayamos usando e implementar sus APIs concretas. No estamos, por lo tanto, cerrados a ningún proveedor y eso al final lo que nos da es agilidad y posibilidad de innovación o de mejorar nuestra observabilidad, entre otras cosas. Y también que podemos transformar y exportar esa información de manera totalmente agnóstica a la aplicación con el Hotel Collector. ¿Con qué hay que tener cuidado actualmente con OpenTelemetry? Bueno, dependiendo del lenguaje de desarrollo, que se lo podéis ver en la web de OpenTelemetry, pues hay SDKs que aún están en versiones alfa o beta. Alguna de las verticales, ¿no? Pueden ser los logs, las métricas o las trazas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. El Hotel Collector sí que ya está release, entonces pues por ahí no hay problema, pero sí que en los diferentes lenguajes sí que hay que ir viendo cada uno pues, que usa o quiere implementarlo o probarlo, pues sí que ha de ver en qué estado está. A ver, sí se pueden hacer pruebas con alfa y beta y funciona y tal, pero para la producción pues no sería lo más recomendable, ¿no? Entonces, vamos a ver una demostración práctica en la que vamos a ver cómo se genera esta telemetría en concreto desde .NET, vamos a ver cómo se está generando y después vamos a ver cómo se visualiza en Jagger, en este caso, las trazas distribuidas, ¿vale? También las métricas en Prometheus. Entonces, aquí no sé si alguno tiene una pregunta antes de meternos un poquito a ver cómo se hace todo esto prácticamente o no. No sé si alguno tiene alguna pregunta o no. Sí que tenemos una pregunta, Didac. ¿Mm-hmm.
no sé si tú la puedes ver, si no te la leo ahora mismo, es cómo puedes recolectar métricas o trazas de una app legacy con OpenTelemetry. Por ejemplo, en Azure App Insights lo haces con Status Monitor. Esa es la pregunta de Ismael. Vale. Cuando hablamos de legacy, entiendo que es por la versión del lenguaje, ¿por qué? O sea, me gustaría saber el que nos referimos con legacy. Y... Mira, un legacy por la versión del framework, por ejemplo. Por ejemplo, vale. A ver, no, OpenTelemetry, de hecho, por ejemplo, para .NET, tiene implementaciones tanto para lo que es .NET Core y para lo que es .NET Framework. Sí que varía, por ejemplo, la manera en la que se implementa, ¿no? En la manera en la que se implementa en el código. Pero lo tiene para ambos. Y en ambos casos, al final, lo que hace es sacar la telemetría con el protocolo de OpenTelemetry. Que en este caso lo podríamos llevar a la Azure App Insights, ¿no? Status Monitor entiendo que es el monitor de Azure, al final explota lo que es el Insights de Azure, y en este caso sí que se puede hacer, pero con un .NET Framework se puede. Mucho mejor hacerlo con una .NET Core, más que nada porque también es más sencillo, ¿no? Y además documentación y tal, pero con el .NET Framework también se puede. No sé si tiene limitación hasta una versión en el framework, la verdad es que no lo sé, pero sí se puede en el framework. No sé decir exactamente hasta qué versión o si todas las versiones. Al hilo de esta pregunta también, aunque sean trazas distribuidas, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? Bueno, al final lo que hacemos, ¿no? Para pintar el diagrama y todo esto que ahora veremos prácticamente, también se puede hacer en aplicaciones de un servidor que tú a lo mejor entregas a un tercero o que tú directamente que tienes corriendo un servidor y no tienes diferentes servicios, únicamente tienes un monolito. También lo puedes hacer porque al final puedes crear esos spans desde tu aplicación. O sea, no hace falta que sea distribuido para tú montar estos diagramas de flujo y usar OpenTelemetry. Aparte de exportar a estos proveedores, tú puedes exportar, por ejemplo, a bases de datos. Tú puedes exportar, por ejemplo, puedes exportar a ¿cómo se llama? En Timescale, creo que se llama. Ah, bueno, exactamente, Timescale, que es base de datos en la que tú puedes exportar ahí las métricas de OpenTelemetry y después tú puedes explotar esas trazas, por ejemplo, desde diferentes proveedores. Entonces, podrías tenerlo perfectamente en un servidor corriendo sin tener nada visualmente, pero si necesitas un backup, te hacen el backup de esa base de datos, tú te lo traes y puedes ver las trazas de lo que ha sucedido. No únicamente los que es lo típico que se hace, ¿no? O sea, puedes ir jugando con estas cosas. Vale, Ismael también nos comentaba que sí, que se refería a una versión legacy antigua, por ejemplo, Framework 3.5, que cree que no es compatible con OpenTelemetry. Status Monitor no es Azure Monitor, es una especie de demonio que captura eventos y trazas. Eso nos comenta. Vale, el Status Monitor yo, por ejemplo, no lo conozco. No sé si hay alguna contribución de Status Monitor. Ahí ya no lo sé. Yo sé que con Azure Monitor sí. Y con .NET Framework, si es compatible, no sé hasta qué versión. Vale, y tenemos otra pregunta también, Didac, de Albert. Nos pregunta si soporta OpenTelemetry el envío de datos RUM, Real User Monitoring, para poder encapsular datos de performance de apps, clientes, etc. Vale. Puedes llegar a... Cuando hablamos de performance de User Monitor, entiendo que al final es el monitoreo que tú quieres hacer de tu aplicación, de un servicio que está corriendo a nivel a lo mejor de CPU, memoria y demás. Si son estos casos, sí puedes hacerlo. Sé que se puede hacer, bueno, al final tú tienes Docker, tienes un operador también con Kubernetes y puedes llegar a hacerlo. También bueno, están desarrollando ahora OpenTelemetry para Service Mesh, para Kubernetes, todas son comunicaciones y demás, están desarrollando. En esos casos, sí. Ok, pues de momento no tenemos ninguna preguntita más, Didac. Por si quieres avanzar. Vale. Ok. Bueno, también puedes sacar los datos de tu infraestructura con OpenTelemetry. O sea, a través de Goldetto, por ejemplo, tú puedes recoger los datos de diferentes servicios de tu infraestructura.
la que está corriendo. Vale. Ok. Pues vamos a hacer la demo práctica. Vale. Para luego. A ver, vamos a ver. Pam. A ver. Aquí nada. Aquí. Vale, creo que se está viendo la pantalla, ¿no? Entiendo. Creo que sí. Sí, lo vemos, sí. Vale. Ok. Vale, pues aquí tenemos una aplicación .NET, ¿vale? En la que ahora veremos un poco mejor sobre lo que estábamos hablando. Un poquito todo, porque lo hemos visto teóricamente, pero uff, complicado a veces, pues, imaginarse cómo es algo, ¿no? Sin verlo a nivel de interacción. Pues aquí. Básicamente lo que hay es una API, ¿vale? Tenemos una API que se comunica con un proceso, con otro servicio, a través de un bus, ¿vale? En este caso con mastransit.net, que lo conozca. Básicamente a través del bus, pues se comunica, ¿vale? La API recibe la creación, pues, de un cliente. Lo que hace básicamente es enviársela al proceso a través del bus y el proceso crea ese cliente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar todo lo que son trazas, métricas, logs con OpenTelemetry, ¿no? Vale, pues en el caso de .NET, básicamente lo que tenemos aquí son unas librerías que están disponibles para todos los lenguajes, cada uno con su SDK, en los que nosotros le decimos, pues, que queremos añadir las métricas para OpenTelemetry, las trazas para OpenTelemetry o el login para OpenTelemetry, ¿vale? Y dentro, nosotros podemos decirle qué instrumentación queremos hacer, qué queremos instrumentar. Entonces, aquí como vemos, por ejemplo, en la API, en la API, nosotros estamos diciendo a OpenTelemetry, en cuanto a métricas, por ejemplo, que nos instrumente lo que es los servicios HTTP, lo que es ASP.NET Core, pues las llamadas a las APIs y demás, lo que funciona por las de ASP.NET Core, y que los portamos, ¿vale?, al OpenTelemetry Collector. En el caso del traceo, pues también vemos que estamos diciendo, oye, añádeme instrumentación para ASP.NET Core, para llamadas HTTP, para MassTransit, que es para el bus, ¿no?, para cómo hacemos envío y consumo de mensajes del bus. Y me lo exportas todo esto al exportador de Hotel Collector, ¿no? Estos son librerías, al final, que desarrolla la comunidad, ¿no? O sea, todo esto son librerías que ya te las dan hechas. Cada lenguaje tendrá las suyas. Básicamente, pues, en el sector sí que tiene el ASP.NET Core, que será para el framework propio, pero sí que, pues, comunes, pues serán las de HTTP, más transitivo, porque es una librería de .NET y demás. Pero son ya librerías instrumentadas que te dan ellos, que únicamente con tú decir, oye, quiero generar telemetría de HTTP, pues vas y la generas sin ningún problema. Podemos ver más adelante todas las que hay, por ejemplo, para .NET y dónde podéis encontrar las vuestras para los lenguajes vuestros, en el que cada uno trabaje o quiera probar. Pero básicamente con esto ya está, únicamente con esto y por donde el paquete Nugget, en este caso la librería de instrumentación de OpenTelemetry, que si vamos aquí la veremos aquí. Vale, me ha salido el login. Nada, vamos a hacerlo aquí mejor. Vale, aquí veremos, pues, básicamente aquí que estamos importando por la librería de OpenTelemetry la instrumentación de MassTransit, ¿no? Aquí en Common. Y aquí, pues, están las instrumentaciones de ASP.NET Core, HTTP, es decir, ya te lo han hecho las pruebas de contribuciones de OpenTelemetry. Por lo tanto, tú eso no tienes que instrumentar tú, esa telemetría, ya te lo va a generar por defecto, únicamente añadiéndola. Luego tú sí puedes añadir instrumentación concreta, ¿no? Por ejemplo, si vamos al cliente, al controlador este, ¿vale?, a la API, al endpoint de crear un cliente, pues veremos que por aquí tenemos el logger, ¿vale? Entonces, bueno, OpenTelemetry, en este caso para .NET, funciona directamente con el logger de .NET. Entonces, todo lo que hagamos a través del logger, pues, ya lo enviará por OpenTelemetry, ¿no? Entonces, por aquí ya está funcionando.
O sea, todos estos los que hagamos ya van para lo colector. Y el colector ya los exporta donde quiera, está totalmente integrado con .NET. Si vamos, por ejemplo, al ejemplo del procesador, que es el que recibe, veremos por aquí. Por aquí vemos que tenemos las métricas, ¿vale? Que es con Meter, en este caso, que es de Diagnostic Source. Diagnostic es del propio framework de .NET Core, ¿vale? Pues básicamente con Meter ya podemos enviar métricas nosotros. Por aquí debe estar, creo recordar. A ver, vale, sí, aquí tenemos el counter, que el counter es generado a partir de las de la creación de, una, de un counter de, a través de la, del meter, ¿no? Del diagnostic source. Entonces, de esta manera podemos hacerlo nosotros manualmente, en caso de las métricas. Para hacerlo manualmente en .NET, la generación de spans, ¿vale? De lo que hemos visto antes, ¿no? de esas trazas que veíamos, pues esas son las actividades que se llaman en .NET, ¿vale? En .NET se llaman activities. Una activity es un span, básicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que estamos empezando una no actividad. Esta actividad, luego veremos, que es hija de otra actividad, que es el mensaje que llega al proceso que estamos viendo. Porque realmente se inicia una actividad cuando entra por el bus, cuando llega la aplicación. Como hemos añadido la instrumentación de Mass Transit, en este caso, aquí hemos añadido además Transit, pues Mass Transit por detrás ya nos genera la actividad padre, ¿vale? Ya hace la propagación, el contexto y demás, ya lo hace todo él, la propagación de contexto entre los servicios, y crea la actividad, el span, lo que sería el span. Entonces, como nosotros estamos iniciando una actividad, un span, dentro de otro span que ya se ha iniciado anteriormente, ¿vale? Pues esta automáticamente se generará como hijo del otro span. Todo esto está hecho ya por detrás en el SDK. Entonces, aquí también podemos ver, ¿no? Que aquí tenemos pues, una acción a base de datos, que en este caso es Identity Framework para .NET, pues estamos añadiendo a un SQL Server, ¿vale? Estamos añadiendo el cliente, ¿vale? Y guardamos los cambios de ese cliente. Entonces, si vamos al programa igualmente, pues veremos que hay una librería de Identity Framework Core Instrumentation, ¿vale? Que nos provee ya una contribución que se ha hecho para OpenTelemetry, que directamente añadiendo solo esto, ya nos va a tracear, nos vamos a generar spans por cada llamada que hagamos en la aplicación, en la base de datos, a través de Identity Framework. Aparte de diferentes opciones, pues que nosotros podemos decir, en este caso, el Identity Framework, pues podemos decirle si queremos que nos muestre la query que se ha hecho o la intención que se ha hecho, ¿no? A insert o el update o lo que sea, a nivel de base de datos. Entonces, básicamente es esto. A través de contribuciones podemos instrumentar todo lo que son llamadas HTTP, gRPC, buses y demás en casi todos los lenguajes. Y después, si queremos añadir spans personalizados nuestros en diferentes sitios, pues a mano lo podemos hacer con el activity de .NET. Entonces, si vamos a la aplicación, vamos a levantar la aplicación aquí, vamos a levantar la infraestructura y vamos a ver un momento el Open Collector. Entonces, aquí tenemos un Open Collector, que es el que hemos hablado antes, la pieza agnóstica, ¿no? la pieza aparte, que puede funcionar como agente o como gateway. Básicamente aquí vemos que tenemos un receiver, ¿no? Receiver, que es por TLP, por el protocolo gRPC, ¿vale? Tenemos diferentes portadores, Prometheus, Jagger y un fichero. Al igual que un procesador, que básicamente lo que hará es que le añadirá un atributo, que es el environment, que le pondrá local. La acción será insert. Entonces, tenemos diferentes pipelines que hemos comentado, trazas, métricas, logs, ¿vale? Entonces, cuando recibamos por el OTLP las trazas, lo que haremos es ejecutar estos procesadores, es decir, vamos a enviarlo por batches, pues cada ciertas trazas pues lo enviaremos o cada 10 segundos se enviará. Y le vamos a añadir el atributo que le hemos dicho, ¿no? Pues le vamos a hacer, vamos a ejecutar esta página de aquí, este procesador, que básicamente va a insertar el entorno local. Entonces, pues aquí veremos que nos está enviando ya Jagger. Y de igual manera, en métricas, pues vamos a hacer lo mismo. OTLP, batch y Prometheus.
En caso de los logs, pues vamos a decir que nada, se recibe por el TLP, añadimos los atributos, pues es el environment, y los escribimos en un fichero. Entonces, si nosotros levantamos esto. Vale, pues se supone que ya en Docker lo tenemos aquí ya levantado. Está levantando. Vale. Ahí tenemos nuestro Docker Collector, igual que las cosas de infraestructura, ¿no? El bus, el Jagger, el Prometheus y la base de datos. Ahí tenemos nuestro collector corriendo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar las aplicaciones. Vamos a levantar la API. Y vamos a levantar el procesador. Vale. Entonces, ahora que tenemos esto levantado, vamos a hacer aquí una query, ¿no? Vamos a lanzar aquí por Didac y actualmente llevo en Tarras. Vale. Voy a ejecutarla. Vale, vemos que da un OK. Entonces, ahora nos vamos a ir a Jagger, ¿no? Que es donde hemos especificado al object del collector que nos lo envíe, ¿no? Entonces, si vamos aquí, hacemos un find traces, vemos aquí tenemos el clean API. Esto es uno de los proveedores. Este proveedor es open source. Hay mejores proveedores, como el libro que os enseñaré en un minutito solo para ver que se puede realmente ver mejor y más información. Este es open source y aquí, pues básicamente, si entramos, aquí veremos que se ha hecho una llamada al API client, al API barra client. Si entramos, pues por aquí veremos que es un post. Y vemos que por dentro, pues lo que se ha hecho es que se ha enviado un mensaje al bus. El client processor ha consumido de esta cola sample DT, que es el nombre que le he puesto a la cola del bus, ha consumido un mensaje, ha pasado por el handler del client consumer, ha hecho arbitrary task. El arbitrary task, si veis, es hijo del handler este del consumer, ¿no? Que este es el manual que yo he enseñado que he metido. Vamos aquí. Aquí veremos que yo he creado esta task, ¿no? Arbitrary task. Entonces, realmente esto lo está generando. Esto es un span. Básicamente el span empieza dentro del contexto, ¿no? De vida, de tiempo de vida de la actividad. Entonces, una vez muere, pues ahí finaliza. Entonces, lo que vemos aquí es cuánto tiempo ha tardado. Y también podemos ver la consulta a Entity Framework, porque hemos añadido la instrumentación de Entity Framework, solo con una línea. Y aquí vemos que ha hecho esta inserción y cuánto ha tardado. Entonces, con esto, básicamente podemos ver ya el flujo de nuestra aplicación. Hay cosas más avanzadas a nivel que podríamos ya mostrar más informaciones y podríamos hacer scraping de muchos datos de nuestra aplicación, hacer links entre trazas y muchas cosas interesantes que no dan tiempo de dar. Pero básicamente un poco es lo que podemos conseguir con OpenTelemetry de manera simple. Entonces, si ahora yo aquí, que ya sea lo último que vamos a ver, aquí, en vez del local, lo vamos a exportar a New Relic, ¿vale? Que es otra configuración del Hotel Collector que tengo. Aquí, le damos aquí a exportar. Vale. Aquí vemos que está recreando el Hotel Collector, ¿vale? Ya se ha recreado el Hotel Collector. Entonces, si ahora aquí hacemos tres llamadas, vemos aquí que ya no aparece más trazas. Ahora realmente nos están enviando ya ese New Relic. New Relic, sí que es verdad que tardan un poco en aparecer las trazas. Si pongo aquí lo mismo, no salen, pero si se ven los logs ya, las trazas tardan 5 minutos a veces en salir o tal. A lo mejor salen aquí de chiripa. No, bueno, lo tengo puesto 12 horas. Pero vaya, aquí veríamos que, por ejemplo, con New Relic sí que podemos ver información a lo mejor más detallada. Y eso que realmente será que hemos hecho es súper simple. Pues aquí ya vemos que tenemos estas cositas y podemos ver también los logs que están relacionados con esta traza. Es decir, sabemos que esta traza está generada estos logs. Al igual que los logs que podamos ver, sabemos que están generados dentro de ese flujo concreto. Entonces, con esto se hace a través del contexto que hemos comentado, porque los logs tienen atributos, tienen propiedades, que son el trace ID. Entonces, con el trace ID puedes saber pues, a qué te pertenece, ¿no? Al igual que las métricas también se puede llegar.
Entonces, pues aquí vemos los logs que ha generado esa traza, al igual que vemos la traza, lo que ha sucedido. Después, pues cada proveedor, pues bueno, también podemos ver aquí el mapa, ¿no? Podemos aquí ver un mapa de toda la interacción. Aquí en este caso vemos que el client API hace una llamada al client procesor. Entonces, chulo verlo en una aplicación más grande, se ve muy guay. Ves todas las dependencias en el mapa y demás. Y nada, y también aquí pues podemos ver las dependencias externas que tiene, en este caso la API. Podemos ver a nivel de base de datos, pues ya por algunos tags, algunos atributos que se meten a través de framework, que son system.db y demás cosas de estas, pues ya sabe interpretar este proveedor concreto New Relic, que son llamadas a base de datos, ¿ves? Y nos dice, pues, el average time query que ha durado, en este caso, pues, 4.000 milisegundos. También será, supongo, porque es la primera vez que lo hemos levantado. O sea, pues, estaba en frío. Y bueno, podemos ver transacciones también, que aquí vemos que el endpoint del bus, al igual que si vamos a la API, pues veremos aquí también que tenemos, pero es, sí. En transacciones pues tenemos el API client, ese endpoint. Vemos aquí pues un poquito la información, que después podemos explotar de más maneras y demás. Básicamente pues cada proveedor pues tiene features más avanzadas a la hora de explotar esos datos de que llega con el telemetry, pero vemos que podemos hacerlo. Y de hecho hemos cambiado de proveedor a otro en un momento. Entonces, nada, preguntas, las preguntas, respuestas, si son inmediatas, pues, y al final he ido más rápido porque... Están apareciendo preguntas. No, mira, nos vuelvo a preguntar Ismael, si existe alguna manera de hacer sampling de la telemetría que se envía. Por ejemplo, en Azure Application Insights, ¿tiene coste el procesar esa telemetría? Por no hablar de que podríamos copar mucho canuto de comunicación. Vale, sí. Depende el qué. Te puedo poner, por ejemplo, el caso chungo, ¿vale? Que es el de las trazas. Claro, tú al final aquí, ya que estamos aquí mostrando esto, si vamos aquí a las trazas distribuidas, o una traza que no sea distribuida, da igual, si vamos a la traza, realmente estos son spans que se van enviando al colector, en caso que tengamos colector, y si no, al exportador. Para hacer esto, haría falta tener un colector, porque el colector es el que va a hacer ese sampling, ¿no? Y va a decidir si se envía algo o no se envía, o el que se envía, ¿no? O filtrado y demás. Entonces, el colector, básicamente, tú lo puedes configurar con diferentes procesos, ¿vale? Que están en GitHub. Si buscas contribuciones de OpenTelemetry, pues ahí verás que hay procesos para el OpenTelemetry Collector, contribuciones. Pues ahí verás que hay procesos. Hay procesos que tienen diferentes. Por ejemplo, hay uno que... de las trazas no las envía al proveedor, en este caso a Azure Insights, que puede consumir trazas, al igual que las métricas y logs, también puede conseguir trazas. El problema que tiene, por ejemplo, el de hacer sampling con las trazas es que tienes que guardarte en memoria todos los spans que se van generando hasta que finaliza la traza, porque tú a lo mejor quieres decidir solo hacerlo en producción en caso de que haya un error. Entonces tú, claro, tienes que guardarte esas trazas, tienes que guardarte hasta que finalice. Entonces, ahí al final, en memoria, dentro del colector, va a estar ocupando la memoria a medida que va acumulando esa traza, ¿no? En memoria. Entonces, tiene esa cosa. Pero sí, puedes hacer filtrado. O sea, en logs puedes hacer filtrado y demás. Y también Didac nos pregunta Patricio si tiene adaptador para Grafana. Bueno, de hecho, bueno, lo exportas a Prometheus o a cualquier Grafana, lo puedes conectar con diferentes data shows, no sé todos, yo lo que siempre uso es Prometheus. Pero básicamente, por ejemplo, Prometheus, pues lo exportas aquí, por ejemplo. Que no sé si hemos hecho una prueba, podríamos ir rápido aquí en local. Pero bueno, si no, da igual ahora. Puedes exportar directamente a Prometheus, como hemos visto aquí en el Hotel Collector. Estamos exportando en Prometheus y básicamente pues Grafana cogerá los datos de Prometheus. Por lo tanto, sí, veremos las métricas en Grafana. Al igual que también tenemos Loki para los logs, también está Loki. Por lo tanto, podríamos usar Loki también y en Grafana tendríamos ya logs y métricas y podríamos usar Tempo, que es para las trazas en Grafana también. Entonces, podríamos tener todo, o sea, trazas métricas y logs en Grafana, de manera correlacionadas, es decir, con estas tres features, no sé cómo se llaman, pero con Tempo, las métricas y Loki en Grafana, podríamos
podríamos llegar a estar en un lock e irnos directamente a la traza de ese lock. Es decir, estaría todo de manera correlacionada. Muy bien, pues hemos terminado la ronda de preguntas, Didac. Bueno, así que no sé si da tiempo a ver si aparece alguna preguntita más. Si no, pues nos iríamos ya despidiendo. Y nada, pues agradecer de nuevo, Didac, tu tiempo, tu explicación y la ponencia. Y bueno, espero que todo el mundo la haya ayudado y le haya parecido interesante. Y nos vemos en la siguiente, que seguro que habrán muchas más. Y bueno, más que nada, también después de la sesión, pues pasaremos a las slides y vídeos del evento, pues vía Meetup. Pues muchas gracias a todos los que han asistido. Espero que la charla os haya sido útil, por lo menos para empezar a probar OpenTelemetry, porque al final hasta que uno lo prueba no voy a entender más. Yo he intentado explicarlo así, todo lo que es lo más básico de OpenTelemetry para ya entender un poco todo, lo he intentado explicar así en resumido tiempo. Y nada, a lo mejor en el futuro pues podemos hacer otro meetup más avanzado, con una aplicación de ejemplo más grande, con más servicios interactuando, diferentes servicios, y ya podemos ir directamente a ver pues, cómo interpretar esos datos en diferentes proveedores, a nivel de .NET, cómo exportar toda esa telemetría más avanzada y demás. Podríamos hacerlo más adelante. Muy bien, mira, justo veo que bueno, nos agradecen la charla de respuestas y nos preguntan lo último. Didac, si el código de la demo se pasará también. Sí. Hoy ya no, pero mañana, esta semana lo paso, sin problema. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos de nuevo. Que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Adiós.